Thank you.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a este programa, nuestro primer programa, algo que se llama Arte con Sentido. Y estoy muy contento de estar aquí compartiendo con un gran compañero de toda mi vida y con quien estoy muy agradecido siempre, con mi papá, porque me enseñó a vivir de esta manera de la música. Y tocar con él siempre ha sido para mí algo totalmente, pues, mágico, ¿no? Y aquí estamos con todos ustedes compartiendo un ratito. Y quería hacerle unas preguntas, quería preguntarle cómo había comenzado en este mundo de la música, para que todos ustedes también sepan. O sea, ¿cómo fue su primer contacto con la música? Bueno, yo creo que mi primer contacto con la música fue por la radio. En aquella época no se escuchaba más que la radio, no había televisores ni nada de eso. Entonces escuchábamos la radio y mi mamá escuchaba una estación donde pasaban música de bossa nova en esa época, música de Glenn Miller todavía, de autores mexicanos como, por ejemplo, este de Bonita, ¿cómo se llamaba? Luis Alcaraz. Luis Alcaraz. Entonces todas esas orquestas me fueron nutriendo. Mi papá era más, más como tirado a los tríos, a cosas así, al bolero. Entonces yo escuchaba, por ejemplo, a los Panchos, a los Dandies, por parte de él. Mi papá era muy afecto a las serenatas, entonces yo ahí fui teniendo mi primer contacto con la música y pues me fue gustando, sobre todo la guitarra. Me compré mi guitarra, mi papá me ayudó me cooperó para comprarla. Y la compré precisamente en el Monte de Piedad. Ahí compré mi primera guitarra y empecé a aprender con los compañeros, bueno, los amigos de la colonia, varios tenían afición por la guitarra. Entonces había uno que su papá tenía cierta posibilidad económica y le compraba los últimos discos que salían de los Beatles. Entonces ahí empezamos nosotros a conocer todo ese tipo de música. Llevábamos nuestras guitarras, me invitaba a él a escucharlo en un pequeño tocadisco que tenía y ahí hacíamos como que tocábamos, ¿no? Después ya aprendimos a comprábamos una revista que se llamaba México Canta, donde traía los acordes de las canciones y traía las letras de las canciones de los Beatles, de los Rolling, de Creedence, que bueno, todos esos grupos que había en esa época. Nosotros éramos pequeños a comparación, ellos ya eran gentes más grandes, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, creo que todos aprendimos de cierta manera con esos cancioneros, yeah. Aunque después ya se llamaban de otra manera, no me acuerdo cómo se llaman. Hasta la fecha siguen existiendo. Guitarra fácil. Guitarra fácil, guitarra sí. Fácil, sí. Entonces tú empezaste a tocar se puede decir que la guitarra. La guitarra, sí. Y después, ¿cuándo decidiste cambiarte al bajo? Porque esta no es una guitarra, porque mucha gente cree que como tiene forma de una guitarra eléctrica, la gente cree que es una guitarra, pero en realidad es un bajo, ¿no? Sí. Para mí el bajo, por ejemplo, es el que te da siempre todo el tiempo la base, y para mí es el instrumento más importante, ¿no? Dentro de cuando tocas en grupo, uh-huh. Es el instrumento más importante porque siempre te va dando una base, ¿no? Pero tú, ¿cómo elegiste tocar el bajo? Porque eso es algo extraño, ¿no? Sí, mira, tocar el bajo fue por mero accidente, porque yo cuando iba a la preparatoria me junté con varios compañeros que tenían cierta afición, que también éramos vecinos de la misma colonia y tenían afición por la música, dábamos pequeñas serenatas y cosas así con guitarras acústicas, pero ya queríamos tener nuestros instrumentos. Entonces yo en una ocasión, leyendo el periódico, vi que alguien vendía su equipo completo acá por la zona de Cacalomacán, de por acá de esa parte de la ciudad. Y dije, bueno, voy a verlo. Fui y compré
Bueno, me soltó el equipo a cambio de la factura del carro de mi papá, que yo se lo saqué a mi papá en la factura sin que se diera cuenta, y llevé y empeñé la factura y me dieron el equipo para pagarlo a plazos, para pagar en mensualidades. Entonces me junté con ellos, con esos compañeros, que era Ernesto Soriano del Moral, Juan Cruz Rivera del Chihuahua, Arturo Figueroa Díaz, y después ya Ramón Arce y su hermano. Hicimos un grupo, pero cuando yo llegué al estudio, al pequeño estudio que teníamos, ya todos habían, fui por una extensión, ya todos habían agarrado su instrumento, ya uno estaba en la batería, otro en las guitarras, y ya no quedaba más que el bajo. Entonces agarré y pues bueno, voy a tocar el bajo, y aprendí poco a poco. O sea que casi fue lo que te dejaron. Sí, lo que me dejaron en aquella ocasión. Sí, y tal vez no lo presenté al principio de la manera correcta, pero él es Alejandro Villafán, un gran bajista de la ciudad de Toluca, de México. Y gracias. Ha tocado con diferentes artistas de populares y artistas también de jazz y esa cosa, y eso, y ese estilo. Y entonces estábamos en que habías aprendido a tocar y que más bien cómo habías logrado llegar al bajo, porque es un instrumento un poco raro. Y luego cómo decidiste tú dedicarte ya de lleno a la música, porque a veces es un poco complicado. Yo vengo de una familia de músicos, mi papá es músico, y para mí, yo no tuve tantos problemas de que me dijeran en mi casa, no te dediques a esto, o estudia otra cosa, o de eso no vas a vivir, pero por ejemplo, yo sé que tú no vienes de una familia de músicos, ¿no? No. Entonces, ¿en qué momento fue cuando tú decidiste, o sea, que ya dijiste, me voy a dedicar a esto ya completamente, a la música? Bueno, ya en esa época entramos a la facultad casi al mismo tiempo todos los que estudiábamos en el grupo, y formamos un grupo que se llamó IF. Ese grupo tuvimos mucha suerte, y nosotros teníamos mucha constancia. Ensayábamos en la mañana, ensayábamos, nos juntábamos otra tarde, otro rato en la tarde, después de la comida. Y después de la escuela en la mañana también practicábamos un rato, y ahí empezamos a practicar, y empezamos a tener tocadas, que eran las tocadas en la secundaria 2, que era una escuela de puras mujeres, en la prepa 1, bueno, en la de bilingües, era otra escuela para secretarias bilingües, y empezamos a tener muchas tocadas. Conocimos a la, en esa época surgió, me parece que con Jiménez Cantú, con el gobernador, surgió la Orquesta Sinfónica, y surgió la Orquesta Sagitario. Era una orquesta popular, pero era una orquesta como la de Glenn Miller. Entonces conjuntaron a muchos de los mejores músicos de la República Mexicana. Esa orquesta estaba dirigida por un saxofonista que se llama Popo Sánchez, todavía vive por allá por el norte, me parece que vive, y aquí hizo muy buena orquesta. Traían a Chilo Morán, un trompetista mexicano también, que tocó creo con Paul Muriad o con una de esas orquestas, y nosotros alternábamos como grupo juvenil con la orquesta, porque en esa época no había grupos versátiles, no había que grupos que tocaran cumbia, mole, ¿no? Que tocaran cumbia, que tocaran bueno, todo versátil, sino había grupos que se especializaban en cierta manera en una cosa, ¿no? Por eso llevaban, por ejemplo, en las fiestas llevaban, o en las graduaciones de la universidad, llevaban una orquesta para los papás y el grupo juvenil para los chavos, ¿no? Entonces nosotros participábamos mucho en eso. La representante que era de la Orquesta Sagitario se hizo representante de nosotros, y empezamos a tener muchos eventos. En esa época tocamos en unos eventos y nos llamó el señor, el director del Universal, de la parte artística del Universal, el señor Vidal, nos llamó y nos dijo que si queríamos participar en unos eventos que había, que se
se realizaban en los cines, donde se presentaban las películas y al mismo tiempo se presentaban los artistas de esas películas nuevas. Y nosotros empezamos nosotros a participar con ellos, los acompañábamos y aparte tocábamos para, pues sí, para abrir el espectáculo, cosas así, y acompañábamos a los artistas. Entonces ya empezamos a conocer, por ejemplo, ahí a los Poliboses, a Isela Vega, a Jorge Rivero, a muchas personalidades, a Charro Abitia. Entonces nosotros ya íbamos en la facultad y como que ya queríamos nada más andar en la tocada, ¿no? En el rock and roll. En los eventos, en el rock and roll. Entonces el señor Vidal nos propuso un contrato para irnos a los festivales de Pesime, que así se llamaba el espectáculo, los festivales de Pesime, en toda la República. Entonces nosotros aceptamos y decidimos irnos de gira con todos. Pues a donde íbamos nosotros, tocábamos y acompañábamos a los artistas, y así anduvimos viajando. Conocimos a Emanuel, precisamente aquí en Toluca conocimos a Emanuel, cuando él empezó sacando una canción que se llamaba El Palomo, me parece, una canción que tuvo mucho éxito, sus primeros éxitos. Y así fue como nosotros que abandonamos la escuela, ¿no? Abandonamos la facultad. Mi papá sobre todo estaba súper decepcionado, ¿no? De eso que había yo hecho, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería civil, ya iba en segundo de ingeniería civil, y casi todos íbamos más o menos en ese nivel de la escuela. Nos decidimos viajar y de ahí nos decidimos dedicarnos completamente a la música. La música. Bueno, y ahora tenemos preparado para ustedes un video. Vamos a estar lanzando ahí videos. Esto es el álbum de la semana, para que todos lo escuchen desde casa. Recuerden que estamos en vivo en Facebook, Twitch, Strobo, Instagram, YouTube, por Más Latino TV, y en Facebook por Más Latino Live. Muchas gracias a Cristian, nuestro productor. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, amigo. Gracias por existir. Bueno, vámonos con esto que es el álbum de la semana. Thank you.
Saludos por ahí a todos los que nos están viendo por Facebook, Twitch, Trova, Instagram, YouTube. Recuerden, Más Latino TV. Y también a todos por acá que nos están viendo por qué es TikTok, ¿verdad? En TikTok. Y bueno, esto que tocamos se llama Vax Group, de un gran vibrafonista del jazz, Milt Jackson. Y recuerden que pueden escuchar también, escuchen nuestra música en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube Music y todas las plataformas digitales, ¿no? Y bueno, estábamos entonces en que habían ya decidido dejar de estudiar e irse a tocar ahí por el mundo. Y luego, bueno, yo sé que acompañaste a ese artista, ¿no? Artistas de aquí de México. Después de lo de ese grupo que tuvimos, pues terminó Belief, terminó, y yo decidí pues buscar otras expectativas. Entonces me junté con un pianista, con Juan Carlos Flores Ruiz. Y saludos a Charlie por ahí donde anda. Espero que esté viendo el programa o que vea el programa en la repetición. Y entonces, por medio de Memo Ríos, yo lo fui a ver y le comenté a Memo que queríamos sacar, salir de a acompañar a alguien, que si él nos podía ayudar a entrar al medio, a ese tipo de medio. Y nos dijo que sí, que tuviéramos un poco de paciencia. Pues como a la semana me llamó y ya nos fuimos a entrevistar con él al DF y nos presentó con Laura León. Laura León trabajaba, no me acuerdo, era en un lugar en la zona rosa, no me acuerdo si era en Marrakech o no sé, no estoy seguro, no lo recuerdo. Y empezamos a salir de gira con Laura León. Estuvimos algún tiempo con ella y, como lógico, pues todo empieza a dar vueltas y empezamos ya a unirnos con otros, más bien a empezar a acompañar a otros artistas. Nosotros nos íbamos a un café que había ahí en la calle de Ayuntamiento, a donde está el XCW, y nos íbamos, y en ese café, es como a una cuadra de donde estaba la XCW, la estación de radio. En ese café se reunían un montón de músicos, todos los que iban ahí por lo regular eran músicos y iban representantes. Y por ejemplo, estábamos sentados tomando café y eso, y ya se paraba por ahí alguno: a ver, necesito un trío para Villahermosa, o necesito un trío para Tijuana, o para, a ver, no, pues ya nos, o un cuarteto, no, un sexteto, lo que fuera, ¿no? Y ya nosotros, no, pues oímos que trío, no, pues nosotros acá. Y ya nos empezamos a salir, fuimos con Carmina primero, con Carmina, era una cantante de Armando Manzanero, que después se accidentó y murió, con ella. Después estuvimos con otros artistas, ahí anduvimos viajando con Adán Machado, después de años, o sea, de andar en el medio, Memo Ríos me invitó a trabajar con él. Ya con Memo
estuvimos 8 años trabajando, ¿verdad? 8 años conociendo toda la República, pues ya desde las primeras salidas, o sea que tuvimos conocimos toda la República. Nuestra primera salida que tuvimos fue a Cancún con unos artistas que se llamaban Ali John, eran unos mellizos que los representaba un compadre de Raúl Velasco, era su representante. Y con ellos fuimos la primera vez que salimos con ese representante. Y estuvimos en Cancún, esa fue nuestra primera salida. Ahí me llevé 6 músicos de aquí. Bueno, pero eso es, por ejemplo, eso es algo que la música te da, ¿no? Poder viajar por cualquier lugar y tocando, ¿no? Y divirtiéndose uno, algo que no sucede en otro tipo de... Sí, en otro tipo de profesión. Bueno, me imagino que, por ejemplo, tú nunca te has arrepentido de decir, ay, mejor si hubiera estudiado, hubiera acabado mi carrera o me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Sí, no, pues la verdad no, el instrumento siempre me ha gustado, independientemente de todo eso que platico de que se andan con artistas o que se la pasa uno bien o que viaja uno, que vive uno en hoteles de 5 estrellas y eso, independientemente de eso, lo más importante es cuánto quieras estudiar tu instrumento. O sea, eso es, porque al final no te queda más que eso, ¿me entiendes? O sea, no hay reconocimientos de otro tipo más que, nada más que tu instrumento y tú. Sí, es como tener una satisfacción sobre uno mismo, ¿no? Sí, decir, claro. Ah, pues tengo esta disciplina y quiero tocar más, ¿no? Además, sí. Siempre de uno como que tiene ese ímpetu de decir, pues como que me falta esto y necesito estudiar esto, claro. O necesito estudiar lo otro. Y yo creo que eso, por ejemplo, yo lo aprendí también mucho de ti, ¿no? Yo soy bastante disciplinado, la verdad, en mi instrumento. Tengo una disciplina de estudiar diario. Pero yo veo que tú también tienes esa disciplina, sí, ¿no? de estudio, de estar ahí macheteándole día tras día, ¿no? Y quería preguntarte algo que sí te quiero preguntar es, ¿qué consejo crees que te haya dado alguien dentro del medio o algún compañero, algún amigo también músico que haya marcado tu forma de ver la música, ¿no? Y de ver la vida, ¿no? Porque también es esto de ser un músico, pues es una forma de vida, ¿no? Sí. Mira, cuando tú sales y viajas, conoces mucha gente. O sea, conoces gente, ahora sí que de tu misma especie y tu misma calaña, ¿no? Se puede decir. Pero entonces, te das cuenta que hay mucha gente que es excesivamente talentosa, ¿me entiendes? Que es muy talentosa. Y también hay gente que ves que es muy sencilla, pero muy dedicada a su instrumento, ¿me entiendes? Y muy, ¿cómo te diría? Aunque toca muy sencillo, es muy sencillo, pero proyecta. O sea, tiene eso que proyecta hacia el público y que hace que el público reaccione. Al mismo tiempo, pues conoces gente muy talentosa que dices, pues yo no sé por qué él está aquí, ¿no? Puede estar en las grandes ligas, se puede decir, ¿no? Pero no, yo lo que me di cuenta es que cada quien tiene su lugar y cada quien quiere estar en el lugar que él prefiere, ¿me entiendes? Muchas veces sí hay injusticias en ese aspecto, pero al final de cuentas cada quien logra su cometido, o sea, logra... De una manera o de otra, lo logra. Entonces, yo, esas enseñanzas, por ejemplo, que tuve de muchos compañeros, que luego me decían, oye, no, pues que tú andas viajando. Yo veía que, por ejemplo, un compañero en Monterrey, se llama Hernán Hernández. Entonces, nos hicimos amigos en un festival de jazz que había allá. Yo iba acompañando a Memo Ríos. Y en ese hotel ellos tocaron, porque el festival de jazz de Monterrey lo hacían también en una sede en ese hotel. Entonces mientras cenabas, pues escuchabas al grupo, ¿no? Que daba su concierto.
Entonces yo bajando oí un solo que interpretó en un tema de Chick Corea que se llama España, y me gustó mucho. El momento se prestaba para, no sé, quizá para escucharlo, para que a mí me gustara. Me gustó mucho su improvisación. Y cuando salí de cenar, coincidí con que él estaba bajando del escenario, estaba junto a los elevadores, el escenario, y lo saludé. Le digo: maestro, felicidades, le digo, me gustó mucho su improvisación en este tema de España, de Chick Corea. Y de ahí nos hicimos amigos. Él me iba a visitar, me llevaba a comer allá con su esposa en su casa, y veía yo que, por ejemplo, él tocaba el contrabajo, tocaba el bajo eléctrico, tocaba el chelo, y su esposa también tocaba el bajo. Y me daba cuenta que, por ejemplo, él tocaba con un jazzista en un hotel allá en Monterrey. Era un pianista que era ciego, y él tocaba nada más contrabajo, piano y una trompeta. Y decía yo: tiene un restísimo de talento el Hernán. Nos intercambiábamos libros, nos intercambiábamos cosas así para estudiar. Y él me pregunta un día: oye, yo quiero andar como tú, así, pues viajando. Y le decía yo: pero, pues sí, puedes hacerlo, le digo. O sea, pues es cosa de conectarse con algún cantante, cosas así, y puedes hacerlo. Pero yo decía: él tiene más por venir. Si él se vuelve un bajista solista que acompañando a alguien, ¿me entiendes? Sí. Y sin embargo, él deseaba todo eso. No sé si alguna vez lo consiguió, porque ya yo, después de muchos años, ya no fui a giras, ya no salí a giras. Entonces, no sé si él se le cumpliría su deseo. Supongo que sí, y ojalá. Pero como te digo, eso te enseña, por ejemplo, que todo lo puedes hacer si tú lo te esfuerzas, ¿me entiendes? Y estoy seguro que Hernán, por ejemplo, Hernán sí lo logró, porque era muy, muy, muy talentoso, ¿me entiendes? Muy talentoso. Entonces, es así como yo vi sus enseñanzas de muchas personas, ¿me entiendes? Aprendí de muchas personas de fuera. Aprendí que la humildad y la sencillez radica en muchos seres que tienen muchísimo talento, que no se sienten tocados por la divinidad ni nada, sino es el mantener esa humildad también, ¿no? Mantenerla así. Sí, debe ser parte de nosotros esa. Thank you.
gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a nuestro productor, Cristian. Muchas gracias a Más Latino también por esta transmisión. Saludos a todos, Facebook, Twitch, Trova, Instagram, YouTube. Y recuerden seguirnos en Más Latino TV o Latino Live en Facebook. Síganos por ahí para que no se pierda ninguno de estos programas que vamos a estar haciendo. Tenemos 3 minutos, ya nos vamos a despedir. Por ahí, un consejo que le quieras dar a alguien que se quiera dedicar a la música, aparte de no tocar gratis, no toquen gratis, por favor. No tocan gratis. Ahora hay festivales que lanzan sus convocatorias y todo, y quieren que vayas a tocar de a gratis, por favor, no vayan a tocar de a gratis, eso daña. Los hace daño a todos. Sí. Aparte de la reputación de como músico que te va a dañar, también nos daña todo en general, ¿no? Entonces no vayan a tocar gratis, por favor, eso sí no lo hagan. Pero algún consejo que quieras decir. Una es, no, más que consejo, es sugerencia. No hay otra manera de tener eso que uno quiere como músico, nada más que estudiando, practicando y tocando, salir a practicar, practicar y tocar, eso es realmente el secreto de cualquier grupo, de cualquier solista, de lo que quieran. Un grupo, entre más ensaye, entre más empeño le ponga su ensayo, siempre va a tocar mejor, siempre se va a ver el trabajo atrás del grupo o del solista, del músico. Entonces no hay otra manera más que tocar y estudiar. Esa es la única forma de realizar este oficio. Así que pónganse a estudiar, hay que estudiar muchísimo. No, sí, diario. Y bueno, aparte este como es mi primer programa y para mí es un placer que haberlo hecho contigo. Gracias. Pues, creo que tienen que darme la patada de bienvenida o cómo se maneja eso acá, señor productor. Sí, claro, sí, para echar toda la buena suerte que se pueda, que todo salga pues bien, como se debe. ¡Anda ahí! A ver, me echale. Ah, yo. ¡Toma! Es así un terror. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden, sigan Más Latino TV, Facebook, Twitch, Trova, Instagram, YouTube, Facebook Latino Live. Muchas gracias por acá también a los seguidores de TikTok. Gracias por estar conectados. Que espero que haya bastantes, no sé cuántos hay ahorita. Mucho, está bien. Uno, dice nada. Y muchísimas gracias, Cristian, nuestro productor. Gracias, muchísimas gracias. Por ahí hay otro video que grabé que se llama Músicos de Jazz que deben conocer. Muchísimas gracias por la entrevista. Y también muchísimas gracias por enseñarme pues esta forma de vida que es la música. Para mí es una forma de vida y realmente pues yo la aprendí de ti, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno. Por eso estamos aquí, por eso toco yo este maravilloso instrumento también. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Y nos vamos con esto de Músicos de Jazz que deben conocer.